Tenemos en las manos una situación explosiva. No se trata de salvar la memoria del capitán mayor Gonzalo, mucho menos de salvar al señor Jacobino, sino de evitar que este escándalo afecte la autoridad de la corona portuguesa en estas tierras. Es lo que yo digo. Ay, cómo lamento no haber nacido con pantalones. Pues sabría conducir ciertos términos de política mucho mejor que cualquier hombre. Voy a liberar al señor Jacobino. Diré que las acusaciones eran falsas, siempre que se comprometa a no volver a hacer ningún otro escándalo ni meterse en peleas o muertes. Su merced sabe ver más allá, señor Conde Valladares. Nunca me besaron con tanta dulzura. Yo siempre tuve miedo de acercarme a vuestra merced. Yo creo que nunca supo la admiración que sentía por su persona. ¿Cómo podría saberlo? Si encontramos la fortuna del señor Jacobino, podremos partir, ir a vivir lejos de aquí. Yo la ayudaré. ¿Cómo? Yo sé que el señor Jacobino tiene un escondite en las rocas, lejos del pueblo. Tal vez alguna esclava de la taberna sepa dónde se encuentra. Vuestra merced hizo muy bien al entregar ese asunto en mis manos. Señorita Violante. Qué visita tan sorprendente. Está consiguiendo lo que quiere, señorita Violante. Posee una influencia muy grande ante el Conde Valladares. Es natural. Fue gracias a una petición mía que fue enviado para acá. Y también ante el señor Inquisidor. Por el mismo motivo, seguramente. Pues bien, señorita Violante. Un día dijo que quería verme destruido. Que prefería verme destruido a verme con otra mujer. Ah, no. Su merced tomó mis palabras muy al pie de la letra. No es eso. Nunca fue eso. Su merced sabe bien que yo lo amo. Yo lo amo, señor comendador. Y quiero salvarlo de esa vida que no le hace bien. ¿Cómo se atreve a juzgar mi vida, señorita Violante? La vida que lleva está en contra de todos los convencionalismos. Su merced podría vivir como un hidalgo, ser recibido en las mejores familias. Tal vez hasta viajar a Portugal a encontrarse con el rey. Pero no. Está aquí hechizado por Chica. Podría tener hijos que serían príncipes. Pero no, hasta ahora solo consiguió uno, mestizo. Señorita Violante, vine aquí para darle la última oportunidad de tener mi amistad, de tener de mí algo de admiración. Deje de meterse en mi vida. Deje de perseguir a Chica. Yo soy feliz, ¿acaso no lo comprende? No. No comprendo, ni quiero comprender. Yo sé que la vida de su merced es equivocada. Y me toca a mí salvarlo. Pues sepa, señorita Violante, que no diré la última palabra. Si pierdo el cargo de comendador como tanto quiere, a mí no me importa. ¿Entiende? ¿No le importa? ¿Y los diamantes que perderá? Soy rico, señorita Violante. Y estos años en el Tijuco me hicieron rico por generaciones y generaciones. Me marcharé con Chica. Un día cuando su merced esté vieja, seca, triste y sola, oirá hablar de mi felicidad. Paulina. Traiga papel y pluma. Tengo que escribir una carta. Una carta al rey de Portugal. La señora Cielo y Santiago aquí. El señor Santiago me ayudaba a resolver un problema. Y en cuanto a mi presencia aquí, fue autorizada por María Dolores, que tomó posesión de lo que era de su merced. ¿Cómo es eso de que tomó posesión de lo que es mío? Nada más justo. Como su mujer se está ocupando de los negocios. María Dolores se está ocupando de la taberna, señor Jacobino. Ninguna mujer se va a ocupar de lo que es mío. Y vuestra merced, señora Cielo, salga ahora mismo de aquí. Solo si María Dolores lo dice.
Yo no le doy un golpe en la cara a vuestra merced para no estropearme las manos. Voy a la taberna a buscar a María Dolores, arrastrarla por los cabellos y acabar con este cuento. Voy a ayudar a María Dolores. Desgraciada. Vuestra merced decía que era pura y vino para acá en medio de las meretrices. Nunca ningún hombre me ha tocado ni me tocará sin que yo quiera. Pues es ahora mismo. Le voy a dar un correctivo y hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Salga de mi taberna, señor Jacobino. Yo creo que tengo los oídos llenos de cera porque no creo lo que he oído. Su taberna. Esta taberna es mía y todos en el truco lo saben muy bien. Pero desde que me casé con vuestra merced es mía también. Una mujer mía no abre la boca. Oh, ay, ay, suélteme la barba. Suélteme de una buena vez. Suélteme la barba. Suélteme. María Morena. Su merced es la primera persona que me ha dado importancia, que me trata bien. Hasta me da monedas por atender a los hombres. No podía dejar que le hiciera daño, señora Dolores. ¿Qué ocurrió? La señora y yo acabamos con él. Entonces corra, María Dolores. Huya a la casa de Chica, donde tendrá protección. No. ¿Qué? Yo no voy. Pero cuando despierte va a querer matar a su merced. Pues que me mate si quiere. Yo me enfrentaré al señor Jacobino. Ya no tengo a dónde ir. Ni siquiera puedo contar con don Martín, a quien tanto amaba. Me veo obligada a trazar el propio rumbo de mi vida. Pero Jacobino va a matar a su merced. Como ya le dije, que me mate si quiere. Pero de aquí no salgo. ¡Raimunda! ¡Margarita! ¡Benedicta, vengan acá! Llamen a la señora Chica. Es urgente. Jacinto, su merced tiene algo importante que decirme. Dígamelo. ¿Qué me está ocultando mi comendador? Es sobre vuestra madre, señora Chica. Ella fue capturada. La van a matar hoy. ¿Mi madre? Yo no lo permitiré. Sus mercedes, preparen los caballos, literas y llamen a los lacayos. Vamos. Yo vi cuando vino vuestra merced, María Morena, y me rompió la botella de aguardiente en la cabeza. Hasta el final de sus días andará en la calle ofreciéndose a los soldados por un centavo. Perdóneme, señor Jacobino, perdóneme. No he de perdonar a vuestra merced, nunca. No es a ella quien quiere pegarle. Deje de humillar a los más débiles. Ahora voy a regresarla a la casa arrastrada por el cabello. Antes le tenía miedo a vuestra merced, pero ahora no me importa. Haga lo que quiera, señor Jacobino. Pues cuanto más daño haga, más lo despreciaré. Pero vuestra merced no llora, no grita, no sufre como antes. Puede dormir aquí si quiere. No quiero dormir en mi casa con vuestra merced. Hoy vuestra merced me ha dado una gran alegría, señor Jacobino, pues se comportó como un hombre de bien, pero se casó conmigo aún en contra de mi voluntad. Pues muy bien, compórtese, sea un caballero, y tal vez un día podamos vivir en paz. Solo que no quiero pasar vergüenza y verla correr a los brazos de don Martín. No, no se preocupe, ya yo no quiero nada con don Martín, él me robó a mi hijo. Y si vuestra merced quiere ser mi amigo, me ayudará a recuperarlo. La
Acabo con don Martín y le quito al niño. No, señor Jacobino, no es necesario. Pues cuando llegue la hora le diré qué hacer. Ahora vaya a darse un baño. ¿Baño? Vuestra merced está oliendo mal y yo quiero mi taberna limpia. Ahora váyase. Lo que no entiendo es por qué USAC no la sacó de la puerta para afuera de un solo golpe en la nariz. Ah, yo no podía. Si yo la agarrase, sería como si agarrase una mariposa con las manos. De agarrarla, se rompe. Señor Jacobino, yo siento tanta admiración por un hombre como USAC que sabe cómo tratar a una mujer. Durante toda mi vida, solo me han tratado a grito y a golpe. Pero USAC no, USAC es como si fuera un hidalgo. ¿Y quién iba a tratar bien a una esclava sucia como vuestra merced? Ah, a ver si me ayuda a limpiarme los cascos. Que quiero estar bien limpio. ¿Para qué María Dolores se siente orgullosa de mí? Ella dice que vamos a tratar de vivir en paz. Tal vez ella esté cambiando sus sentimientos por mí. ¿Entonces el señor conde ya determinó la ejecución para hoy? Sí, señor Joao Fernández. Será hoy. Chica no debe saberlo. Es mejor. Como desea la propia prisionera, es mejor que Chica no lo sepa. Chica, espere. Su merced no me lo dijo. Pues ahora yo voy. Su merced no me lo impedirá. Chica, fue vuestra madre quien lo pidió. No vaya, ya no hay nada que pueda hacerse. Ella fue arrestada y condenada. Huyó y fue atrapada nuevamente durante una insurrección. El deseo de libertad de vuestra madre me ha perjudicado mucho. Y ahora perjudicará también a su merced. Yo no pienso en mí. Yo pienso en ella. No me preocupo por mí, Joao Fernández. Chica, no vaya. Para su merced solo será sufrimiento. Pero yo voy. Pueden continuar el camino. Soldados, si alguno de estos esclavos se mueve, disparen. Yo odio a su merced, Joao Fernández. No sabe cómo lo odio. Chica. ¡Chica! 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 Espere. Es que no entiende. ¡Suélteme! ¡Chica! Soy yo. Ay, Quiloa. Oshala me ayudó a encontrar a su merced. Quiloa, su merced tiene que ayudarme a llegar hasta el pueblo. Van a matar a mi madre. Yo lo sé. Y es por eso que voy. Su merced la va a salvar, ¿verdad? Puede creerme, chica. Voy a hacer todo lo que pueda. Sé que está desocupada porque Don Feli huyó del pueblo. Se llevaron todos los víveres. Desde aquí se puede ver la plaza.
Mataron a los caballos. Yo la salvaré. No, Killua. Es posible que lo maten antes de que llegue cerca de ella. Pero a mí nadie me va a disparar. Su merced estaba allá y no hizo nada. Sí, chica. Yo no podía hacer nada. Y vine aquí porque hoy hablé con vuestra madre. Y creo que oí sus últimas palabras. ¿Y cuáles fueron? Chica, yo sé que vuestro corazón ha de estar destrozado, también descuartizado, pero hoy hablé con vuestra madre y me acerqué a ella. Le pregunté si quería que tratase de salvarla. Y ella... ella no quiso. ¿No quiso? ¿Por qué? Porque ella sabía que el perseguido sería yo. Y ella no quiso cambiar su propia vida por la de nadie más, chica. Fue heroico. Chica, hay una cosa que ella me dijo, algo muy importante, que me hizo venir hasta aquí corriendo para contárselo lo más pronto posible. ¿Y qué es? Ella pidió que vuestra merced se salve y no se preocupe por ella. Fueron sus últimas palabras, chica. Ella sabía que las cosas en el Tiyuco se están volviendo en contra de su merced y pidió que trate de salvarse. Esté donde ella esté, es lo que más desea. José María, yo sentí un temor con la muerte de mi madre. Chica, es natural que sienta ese temor. No, fue más que un temor. Fue una certeza. Hace poco tiempo mi madre podía hacer de todo y nadie se atrevía a ponerle las manos encima porque el comendador lograba salvarla. Pero hoy no fue así. Hoy él no pudo hacerlo. Él trató de hacerlo, chica. Yo lo sé. Pero pienso que nos estamos debilitando. Y yo no sabía. Yo no tenía esa seguridad dentro de mí. Pero, José María, yo estoy siendo derrotada. No se desanime, chica. No se desanime. Su merced todavía tiene buenos amigos. Yo lo sé. Pero debo reaccionar. A su merced le va a gustar. Eugenia hizo esa comida muy sabrosa. Se lo agradezco, Eugenia. Pero no quiero que se preocupe más por mí. Estoy muerto para este mundo. No. No lo está. Eugenia sabe que su merced va a vivir. No, Eugenia. Quiero que su merced encuentre la vida. Yo estoy perdido. Condenado. Yo vine, Eugenia, vine a buscarla. Sabe bien que el señor inquisidor se pone furioso al saber que su merced viene aquí todos los días. Yo vi cuando estabais en camino, muchachas. Y escuché todo lo que dijo señorita Úrsula. No estoy furioso. Pero me desagrada saber que la joven Eugenia, quien dice ser santa y capaz de hacer milagros, esté tentando al padre Ovico con su presencia. Ella no lo hace por mal, su merced ha de entender. En cuanto a vos, quiero hablaros. Venid conmigo. Después de conoceros mejor, llegué a la conclusión de que habéis pospuesto demasiado vuestra ida al convento.
Bien sabe que quiero hacerle compañía a mi tío, el padre Aguiar. Siento tristeza en pensar en dejarlo solo. Pues muy bien. Ella no está solo, pues yo estoy aquí. Pero no es la misma cosa. Seguramente que no. Mi presencia es mejor porque yo soy religioso como él. Y juntos podemos servir a Dios igualmente. En cuanto a vos, casi estuvisteis casada. Fuisteis blanco de chismes, de escándalos. Ya basta. Yo solo quise servir a Dios. Y si fui mal interpretada, Dios sabrá perdonarme. Le escribí a un convento que no está lejos de aquí. Y hoy recibí la respuesta. ¿Sí? ¿Y qué dice? Fuisteis aceptada. Podréis arreglar vuestro barco y partir. Con la mayor felicidad, señor inquisidor. Me siento renacer. Señor inquisidor, ¿podemos hablar a solas? Permítanme, voy a rezar. Me sorprende su visita, señor comendador. ¿Qué deseáis de mi persona? Soy yo quien quiere saber. ¿Qué pretende hacer con Chica, señor inquisidor? No entiendo el porqué de vuestra pregunta. Bien sabéis que no tengo acusaciones contra ella. ¿Me toma por un niño, señor inquisidor? Sé muy bien que la señorita Violante está muy cerca de su merced y está preparando algo. Escuché rumores de que la bruja que fue quemada viva había prometido denunciar a Chica públicamente por hechicería, pero no le salió la voz. Lo que tal vez sea prueba de hechicería. ¿Por qué no le salió la voz? Sin especulaciones, señor inquisidor. Tan solo dígame la verdad. Vuestra merced no me da miedo, señor comendador. Bien sabéis que la iglesia y la corona portuguesa mantienen estrechas relaciones. Cambiad el tono de amenaza. Pero Chica es mi mujer y tengo derecho a saberlo. Pues muy bien. Hay acusaciones de hechicería. Ah, eso es un disparate. No hay pruebas ni las habrá porque Chica no es hechicera. Dicen que el primer hechizado es vuestra merced. Por debajo de ese hábito, su merced aún es un hombre. Y sabe que el cuerpo de un hombre se enciende delante de la mujer que ama. No es hechizo. Es deseo. No acepto que me hable de esa manera. No. No sé cómo se comporta el cuerpo de un hombre delante de la mujer que ama. Pues muy bien. Tal vez haya perdido autoridad, pero aún tengo amigos en la corte. Soy rico, señor inquisidor. Muy rico. Y mis diamantes, juntamente con mi nombre, pueden comprar la ayuda de personas superiores a su merced. Mi familia conoce cardenales importantes, superiores de varias órdenes. Trate de hacer algo contra ella, y yo dedicaré mi vida a destruir a su merced. ¿Cómo que no puede arrestar a Chica? Me lo había prometido. Su merced también me prometió evidencias. Ni siquiera la hechicera quemada pudo decir el nombre de ella. Parece que hubiera cambiado de actitud. Parece más titubeante. Yo sé hacia qué lado sopla el viento, señorita Violante. No. El señor comendador vino hasta mí y me dijo que Chica estaba bajo su protección, como ya lo sabía. Pero fue más lejos. Me amenazó. Y su merced ha de desistir. Habéis de encontrar las pruebas. Y también habéis de ayudarme en contra del comendador. ¿Cómo dice? Mientras él esté en el Tiyuco, no podré hacer todo lo que quiero. Señor inquisidor, creo que ambos hemos tenido la misma idea. Hoy escribí esta carta y solo esperaba un servicio de mercaderes para enviarla. No será necesario. Yo la enviaré a través de ciertos frailes y llegará mucho más rápido. Con esta carta estaremos en el camino correcto. Me enteré por una esclava. Mataron a María, la madre de Chica. Y descubrieron que los portugueses eran cristianos nuevos. Deportaron a la pareja.
La señora Joaquina murió y la señorita Gracia, quien fue su novia, logró huir con don Félix, a quien amaba. Están capturando a todos uno por uno. Es sobre eso que quería hablarle a vuestra merced. No es justo que continuemos aquí. Si mataron a María, la madre de Chica, es porque quieren atacarla a ella. Si continuamos aquí, ella correrá peligro por nosotros. Lo sé. Debemos partir, señor. Señora, si partimos seremos descubiertos. Ni su merced ni yo conocemos el bosque como debe ser. Soy un hombre de letras, no un campesino. No sé de la vida salvaje, señora. Yo lo pensé mucho, lo pensé mucho y llegué a una conclusión. No lograremos huir, su merced lo sabe. Si el comendador tuviera el poder aún, sí podríamos. Pero ahora no. Yo no quiero ir presa nuevamente. No quiero usar aquella máscara, sufrir en las manos de un esclavo, ser torturada día y noche. No quiero. Yo tampoco. Tampoco quiero que viva de esa manera. No me importa ser ahorcado, pero no puedo aceptar que sea violada día tras día. Señor. Señor. Sí. Vamos a aprovechar esta noche y seremos felices, ¿sí? Yo me entregaré a vuestra merced lo más completamente posible. Y de igual manera os entregaréis a mí y seremos uno solo. Sí, seremos uno solo. Nada. Lo buscamos por todo lado. No. Ya les dije que sospecho que están refugiados en la casa de Chica. ¿Dónde más? Pero no podrán quedarse allá eternamente. No con las cosas empeorando hacia los lados de Chica y del comendador. ¿Qué quiere que haga fuerza así? Quiero que su merced se quede vigilando la casa de Chica día y noche. Pero hágalo de lejos para que no lo descubran. Tarde o temprano, Luis Felipe y Micaela han de salir de la casa. Es una cuestión de tiempo. Chica, está mejor. Mejor es una palabra que no se usa. Tengo un dolor tan grande dentro de mí, tan grande, que me duele todo el cuerpo. Lo sé, Chica. Sé que su merced ha de estar muy triste. Y no podría ser de otra forma, porque su madre murió de esa manera. Descuartizada. Todavía oigo su grito. Pero ahora tenemos que pensar solo en nosotros. Ya no tengo el poder de antes y su merced lo sabe muy bien. Yo lo sé. Si lo tuviera, mi madre no estaría muerta. Así es. Su madre hizo muchas cosas malas, Chica. Y siempre la protegí por amor a su merced. Pero ahora escúcheme, Chica. Sé que su merced tiene un gran corazón. Pero tenemos que pensar solo en nosotros. ¿Qué quiere su merced, mi comendador? Ya no podemos proteger a fugitivos como el señor Luis Felipe y la señora Micaela, Chica. Es necesario que se vayan. ¿Que se vayan? ¿Directo a la muerte? Sí, Chica. Si su merced quiere, dele una carreta.
su merced me pidió una prueba de amor. Y yo tenía miedo. Ahora solo estamos los dos en el mundo. Y yo quiero hacer a su merced feliz. Quiero que su merced tenga lo que siempre quiso. Chica. Esa es la mayor prueba de confianza que una mujer puede darle a un hombre. Ay, gané. Es suerte de principiante. Nada de eso. Yo soy bueno en el juego. Vuestra merced es una compañía muy agradable, señor José María. Cielos, me confunde con tantos elogios. Son verdaderos. Yo pienso que no nos conocemos como deberíamos, pero ahora creo que nos estamos haciendo buenos amigos. Es verdad. Señor José María, hay una pregunta que deseaba hacerle. Diga, si no es indiscreta, responderé con gusto. Sé que hay buenos ríos para nadar aquí en el Tiyuco y, sin embargo, nunca he ido a uno. Pues no sabe lo que se está perdiendo. ¿A vuestra merced no le gustaría mostrarme uno de esos lugares buenos para nadar? Bien. Si quiere, iremos mañana. No importa que sea tarde, señor Capitán Mayor. Es mejor así. Nos encontramos sin que nadie pueda decir que estamos planeando algo. Siéntese. Diga, ¿cómo está aquel asunto del que hemos estado hablando? Mejor no podría estar, señorita Violante. Como ya le dije, desde el día en que casi peleé con él cuando me tocó la espalda y que después reflexioné mejor y vine a hablar con vuestra merced, parece que el señor José María está interesado en mí. Bien, no podría ser de otra manera. Su merced tiene porte, es atractivo. ¿Eso lo dice con sinceridad, señorita Violante? No digo que parezca atractivo a mis ojos, sino de manera general. Mi corazón ya tiene dueño, señor Capitán Mayor. Todos en el pueblo saben a quién le pertenece. Al comendador Joao Fernández. Sí. No tengo vergüenza al decir que un día me casaré con él. Con la ayuda de Dios, señorita Violante. Con la ayuda de Dios. Y con mis esfuerzos personales. Dios no hace nada por quien espera perezosamente por sus designios. Pero dígame, ¿cree que hará que el señor José María pierda su puesto de asesor del conde? Creo que sí. Después de lo que ocurra mañana, su posición será insostenible. Necesito que salga. Que pierda toda su autoridad, porque mientras esté arriba, él ayudará a Chica. Pensé que sería despedido cuando el señor conde Valladares volvió, pero no. Estoy seguro que después de mañana ya no tendrá ninguna autoridad. ¿Qué planea hacer? Voy a bañarme con él en el río. Dios mío. No me cuente nada más. Mañana, señorita Violante. Mañana. Bien, ahora ya es tarde. Debo acostarme. Señor Capitán Mayor, sé que ya me pagó con intereses por el silencio que mantengo sobre la enfermedad de su mujer. Pero créame, su merced no se arrepentirá por ayudarme. Confío en vuestra merced. Su merced va a subir. Va a subir mucho más de lo que puede imaginar, gracias a mí. Muy buenos días. Yo ya no espero nada bueno de la vida. Si continúo viviendo, ya basta. Que sea bueno para vuestra merced. Diablos, qué mal humor. Con razón, Chica le decía estropajo y buitre sin alas. Bien, deme hierba buena para mascar. No quiero tener mal aliento. ¿Y Elvira? La señora Elvira salió temprano. Bien, muy bien. Yo voy a salir. Dígale que fui al río a refrescarme. Pues así quiere que lo acompañe a bañarse. No es necesario. Ya tengo compañía. Alguien de mi nivel. El capitán mayor. Oh, no sea atrevido. No tengo que darle explicaciones a un esclavo. Pero sí, es él, por si quiere saberlo, es él. El capitán mayor y yo nos hemos hecho muy buenos amigos. Yo pienso que ese hombre no es de confiar. Hay quien dice que fue quien violó a la joven Eugenia. No ha sido probado nada en realidad. Y yo descubrí cualidades en él que muy poca gente en el pueblo las posee. Pero, ¿por qué estoy diciendo eso? Sus mercedes son esclavos. Continúen con sus quehaceres.
Sí. Ahí bien, disimulen. Señor Capitán Mayor, vine como habíamos quedado para tomar el fresco en el río, pero veo que está ocupado con los caballos. No, no lo estoy. Tan solo lo esperaba. Nos podemos ir. ¿Es muy lejos? Bien, creo que ya sabe dónde queda el río. No, no es tan lejos que no podamos ir a pie, apreciando la belleza del camino y conversando. Pues creo que tenemos mucho que conversar entre nosotros. Sí, señor José María, mucho que conversar. Ay, está helada, pero buena. Ay, es agradable sentir el agua corriendo por todas las partes del cuerpo. Sí, es un placer estar aquí con su merced. Yo también pienso de la misma manera. Dígame la verdad, señor José María. ¿Nació así? ¿Así como? De esa manera que despierta sospechas, comentarios. Pobre de mí. Desde que era pequeño, han comentado cosas terribles sobre mí, injustamente. No me diga. Pues sí lo digo. Cosas que no quiero comentar, pues me lastiman. Es por eso que quise verlo a solas. ¿Sí? Para que no se lastime más. Su merced es un ángel. En realidad, yo le he mentido. ¿Me mintió? Sí, yo ya conocí el río y sabía que me traería para acá. Y por eso le preparé una sorpresa. Hoy ha de transformarse en... ¿Ay? ¿En? Un hombre. ¿Un hombre de nuevo? Venga. Me voy a vestir. No. Es mejor que venga sin nada. Nosotros lo capturamos hoy. Creo que huyó de su dueño y se iba al quilombo. Seguro que no hay mejor regalo para vuestra merced. Pero... Ahora su merced ha de transformarse en un hombre. Ay. Acuéstese sobre ella. ¿Qué espera? ¡Acuéstese! ¿A qué le tiene miedo? Yo agarré un resfriado. Un resfriado. El pobre debe haber agarrado un resfriado en el trasero. Por favor, déjeme en paz. Ahora todo el pueblo va a saber quién es vuestra merced. ¡Pítenle! ¡Pítenle el trasero! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ay, suélteme! ¡Ya basta! ¡Hola, Nares! Yeah.
hizo aquí para desearme buena salud. ¿Qué quiere? Una imagen de Belcebú. ¿Por qué no toma la fortuna del señor Jacobino y se marcha? ¡Qué fortuna, Ana! ¿De dónde sacó esa idea? Yo oí cuando mamá se lo decía al señor Santiago. Ana, la señora Cielo y Santiago.